Quizás hayas tomado ya muchos cursos acerca de cómo ganar más dinero y aún no tienes la vida que esperabas, aún no tienes todos los ingresos que quisieras y te preguntes ¿por qué, Dios? ¿Por qué si ya estudié tanto acerca de cómo tener más dinero no lo tengo? El motivo por el que la gente estudia acerca del dinero y aplica lo que aprende, pero no logra tener gran nivel de éxito, es porque solamente se está enfocando en el dinero. Y para que tú puedas tener mucho dinero, tienes que cambiar el enfoque, tienes que enfocarte en tener muchos recursos. Y los recursos son los que te van a dar dinero. Y por supuesto, el dinero es uno de los recursos que tenemos todos los seres humanos, pero para nada es el único, ni siquiera es el más importante. Por ejemplo, tus contactos, toda la gente que tú conoces son un recurso y si tú inviertes parte de tu tiempo, parte de tu dinero en salir, conocer gente, hacer buenas relaciones, buenas amistades, eso el día de mañana puede traer mucha prosperidad a tu vida. Si tú, por ejemplo, piensas en la información como un recurso, todo lo que tú aprendes, todo lo que sabes, todas las habilidades que desarrollas, eso te hace mucho más valioso en el mercado. Eso hace que el día de mañana puedas aprovechar muchas más oportunidades. Por supuesto, tu tiempo. Si tú aprendes a manejar bien tu tiempo, tu energía, son recursos que te permiten ser mucho más productivo, tener mucho más impacto, lograr alcanzar mucho más tus objetivos. Si pones atención, la gente más exitosa que conoces, los que más dinero tienen, no solamente tienen dinero, también tienen muy buen manejo de su tiempo y un ejército de gente que trabaja para ellos, para liberarles su tiempo y su energía. Tienen grandes contactos, tienen gran acceso a la información. Entonces, no nada más te enfoques en cómo consigo más dinero, enfócate en el todo, enfócate en cómo consigues todos esos recursos para que esos recursos a su vez el día de mañana te permitan más dinero. Y te voy a decir algo más. Si el día de mañana hay una crisis, que justo ahora mientras grabo este video pareciera que el mundo financiero se está desplomando, cuando eso ocurre, la gente que solamente tiene dinero lo pierde. Lo pierde porque en las crisis financieras el dinero pareciera que se esfuma. Pero la gente que tiene contactos, que tiene información, que tiene buen manejo de sí, logra salir adelante mucho mejor parado que antes. Son los que logran capitalizar esas crisis y convertirlas en oportunidades. Yo sé que es una frase muy trillada, pero la gente que lo consigue es esa gente, la que no nada más se está enfocando en el dinero. Y no me malinterpretes, me encanta el dinero, amo el dinero. No estoy diciendo que el dinero no es importante. Lo que estoy diciendo es que tienes que enfocarte en la generalidad de tus recursos, en tener una gama completa de alternativas, de recursos que te permitan entonces tener todo el dinero que necesites para ser feliz. Eso es, espero que te sirva, te mando un muy fuerte abrazo y ahora sí, vámonos, que el mundo nos necesita prósperos, nos necesita felices y nos necesita liderando.